En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Como octavo de las calendas de enero, luna vigésimo sexta, transcurridos innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre
santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera. Concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Solemnidad, los ángeles, coros del cielo, que anuncian
porque si esa es la gran noticia, durante siglos preparándolo, y luego resulta que lo único extraordinario es un niño en un pesebre. Envuelto en pañales, un niño normal. ¿Qué nos quiere decir entonces el Señor? Si durante siglos ha ido preparando ese momento, y resulta que ese momento forma parte de la vida cotidiana del hombre. Nada extraordinario. Pues entonces lo que nos querrá decir es que cada momento de la existencia del hombre es algo extraordinario. Es algo extraordinario si realmente lo vemos con los ojos de Dios. Si realmente lo vemos como parte del plan de salvación para nuestra propia alma. Y entonces nos encontramos con que lo normal, lo habitual, deja de ser normal y habitual para convertirse en un hecho de buena noticia, de salvador, de salvación. Y entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Qué importante es que aquello que se espera que acontezca se lleve a cabo. ¿Qué se espera de los esposos? Que se quieran, que se mimen, que estén pendientes el uno del otro, que disfruten de sí mismos. ¿Qué se espera de los padres respecto a los hijos? Que estén pendientes de su fe, que estén pendientes de su desarrollo. ¿Qué se espera de los hijos? Que vengan con admiración a sus padres, que les respeten, que tengan a bien el escuchar sus consejos. Y entonces, y dices, pero eso no tiene nada de extraordinario. Eso es lo que tendría que ser. Ojalá fuera eso lo que tenga que ser. Porque luego lo que nos encontramos no siempre es eso, sino algo que no es ya buena noticia, porque se convertiría en mala noticia. La buena noticia es que los pastores encuentran a una pareja, María y José, que acaban de tener un niño, un matrimonio, que están felices, aunque aparentemente no están rodeados de comodidad. Porque lo realmente importante no son los bienes materiales. Esos ayudan. Pero lo realmente importante son las relaciones humanas. Las relaciones de sus padres que están felices porque acaban de alumbrar un hijo. Un hijo que además sabe que es algo extraordinario. Lo saben ellos, no lo sabe el mundo todavía. Como para cada uno de los padres, cada hijo es una ilusión, una esperanza. Algo extraordinario. Por eso nos encontramos con que la gran noticia es que ha nacido el Salvador. Es difícil de identificar a primera vista. Solamente el tiempo nos lo dirá. Pero ya cada uno de esos acontecimientos en los que el Hijo de Dios participa forma parte de algo extraordinario. Forma parte de ese plan de salvación. Y en ese plan de salvación estamos también involucrados, insertados, cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el Señor cuida y vela de cada uno de nosotros, aunque en apariencia creamos que no. Por eso, incluso los momentos difíciles, es que lo veíamos el domingo pasado, después de estar planificando todo el Señor durante siglos, resulta que a José le oculta lo más importante, que va a tener un hijo, y lo único que le hace es pensar que María, algo raro sucedió, porque estaba embarazada y el hijo no resultó. Los acontecimientos no siempre van como nosotros deseamos. Pero lo importante no es que vayan como nosotros deseamos, sino como Dios lo tiene planificado. Por eso aceptar la voluntad de Dios para nosotros es tan importante. Porque es, aunque a veces no lo entendamos, el mejor camino de salvación. Lo que mejor nos puede venir en nuestra existencia. ¿Difícil de entender? Sí. ¿Difícil de llevar? A veces también. ¿Pero qué es lo más conveniente? Por supuesto. Porque un padre que cuida de nosotros con el mismo que lo ha hecho durante milenios, realmente
no puede dejarnos abandonados en ningún momento. No lo hace. Pero tenemos que tener ese convencimiento. Y para eso hemos de darnos cuenta de que el Señor se sirve de lo ordinario, de lo normal. Y de que nosotros hagamos esa tarea de educar, de perdonar, de comprender, de amar a los que tenemos al lado, forma parte de esos planes de Dios. Dios cuenta con ello. Y por lo tanto, nosotros nos tenemos que sentir responsables. Responsables de algo que está a nuestro alcance, que no por eso es menos importante, aunque aparentemente no tenga brillo. Pero de eso se sirve el Señor. Y nosotros no podemos ni siquiera darnos cuenta de la importancia y del bien inmenso que hace. Simplemente con que vivamos lo que se espera de cada uno de nosotros con alegría y con paz. No sé si lo entenderían los pastores cuando llegaron a ver al niño, porque lo que vieron fue una escena cotidiana. Y sin embargo, de esa escena cotidiana estamos nosotros aquí, celebrando aquel acontecimiento. Algo que durante milenios y lo que quede de existencia del mundo, seguiremos celebrando. El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Nos enseña el camino, nos enseña a conocer al Padre y nos enseña cómo ser felices en esta vida. En nuestras manos está el conseguirlo. De Dios no va a faltar nada. Pero que nosotros nos demos cuenta que la felicidad no está en nuestro ordinario, sino en que cumplamos nuestros deberes normales, habituales y ordinarios de cada día, no solamente está nuestra felicidad, sino que está también la salvación de los nuestros y del mundo. Profesemos nuestra fe. Y hoy, igual que el día de la encarnación, a las palabras de por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, respondremos de nuevo. Creo en un solo Dios, Padre de todos los parecido, hermanos, en esta noche en que se ha manifestado la bondad de nuestro Salvador hecho hombre, elevemos nuestras súplicas, confiando no en las obras de nuestra justicia, sino en la infinita misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que espere con fe y reciba con gozo a Jesucristo, a quien la Virgen Inmaculada concibió y dio a luz inefablemente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz y el progreso de todo el mundo, para que el don temporal se convierta en premio eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los que sufren hambre, enfermedad o soledad, para que sean ayudados en su cuerpo y en su alma por el misterio del nacimiento de Cristo, roguemos al Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que aprendan a recibir a Cristo acogiéndolo en los pobres, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestras súplicas la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu.
Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la Noche Santa, en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu pan nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice, santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y de luz, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Thank you.
santa resurrección, del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los viejos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote en el Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en Dios Padre, y con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que dices, reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Thank you.
Concédenos, Señor, la gracia de vivir una vida santa, llegar así un día a la perfecta comunión con Cristo en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir, a implorar de Dios, esta bendición solemne. Lo vamos a hacer con el agradecimiento de salvarnos, de sabernos salvados por Él y de la confianza de estar en manos de Dios. Terminaremos la celebración dando a besar al niño para quienes lo deseéis. La hoja de cantos, hay villancicos, alguno se va a cantar. Ya sé que a estas horas y después del vinito, de la comida y demás, las voces no están en su mejor momento, pero nos podemos animar realmente a dar gracias a Dios con nuestro canto. Desearos, en nombre de todos los sacerdotes, del diácono, de los novillos, unas felices Navidades y que recéis por nosotros que falta nos hace. El Señor esté con vosotros. El Dios de bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó esta noche santa, y que con su nacimiento glorioso iluminó esta noche santa, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros, mensajeros del Evangelio. Amén. Y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Jesús. Dios son de oro.